al igual que un risotto, una paella y un arroz a la cubana, es arroz, pero no es lo mismo, no podemos llamar sorellín a todo lo que sea subirnos a un acantilado y lanzarse en una tierra. Bueno, también deciros, no es rock fishing, sino que es sorellín. Así que vamos a hablar de lo que es exactamente el sorellín.